Avancen. ¡Ataque frontal! Salir, esto no tiene nada que ver conmigo. ¡Tráiganme un auto! ¡Quiero un auto! ¡Quiero un auto ahora! ¡Ahora! El edificio fue construido en los 60. Ahí guardaban material peligroso. Toda la estructura está reforzada. Las paredes son de ferrocemento. Tienen oso en la escala de dureza de Moss. Nuestras armas no pueden penetrarlas. Los hubiéramos masacrado de usar armas de alto calibre en una misión urbana. Por eso no las trajimos. Cese el fuego. Aborten el ataque. Por favor. Atrás. ¿Por qué procedió a disparar sin autorización? Oficial, habían hombres caídos. No podía esperar. Podemos negociarlo. Primero suelte al rehén. Intentan ganar más tiempo, ¿no? ¡Quiero un auto! Si volviera a pasar, ¿lo haría de nuevo? ¿Qué fue eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién disparó? Francotirador, no dispares sin la orden. No dispares sin la orden. ¡Puedo volarle la cabeza! ¡Calma! ¡Tranquilo! ¿Qué sintió? ¡Soy el rehén! ¿Quién me está disparando? ¡Un error! ¡Un error! ¡Le borraré la cabeza! ¡Lo voy a matar! ¡Ten calma! ¡Lanfan! ¡Vas a ser castigado! No pensé en matar personas, sino en salvarlas. A mis colegas. Me sentí bien. ¿Se sintió bien? Claro. Liquidar al enemigo es mi deber. ¿Qué tan seguro estaba de su tiro? Un 50%. ¿Y el otro 50%? Esa posibilidad no existía en mi caso. Lo logré. Bien. Puede retirarse. Señor. ¿Sí? Regresaré con mi batallón. ¿Cuál batallón? ¡Irá a confinamiento! Sureste de Asia. Bajo arresto por tráfico de drogas, de personas, tráfico de armas y por participar en actividades terroristas. Tiene derecho a permanecer callado. Lo que diga podrá y será usado en su contra en la corte.
Hermano, al fin hice algo grande por ti. ¡Regresa ahora! ¡Vamos, mismo. Hermano! Estoy seguro de que esto te ayudará. ¡Huye, escapa! La policía china podría tenerte rodeado. Hermano, no trates de asustarme. ¿Cuál policía china? ¿Policía? ¿Dónde? ¡Todos al suelo! ¡Abajo! ¡Hermano, ayúdame! ¡Que sea rápido! ¡Hermano! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me está disparando! Mi hermano fue solo un niño que nunca pudo crecer, ansioso por probarse a sí mismo. Por eso fue que escapó a China, para probarse a sí mismo ante mí. Pero nunca pensó que moriría en China. ¿Un chino? No lo subestimes. Cuando los conozcas, sabrás contra quiénes te enfrentas. China es la zona roja de tus mercenarios. Cuando me conozcan, sabrán contra quién se enfrentan. Algunos piensan que un soldado no desobedece o tendrá que irse. Otros piensan que hay que ascenderlo, darle un rango de élite. Para mí, tiene 50% de probabilidad de ser expulsado. Diría que tengo un 50% de probabilidad de quedarme. Para mí no hay otro 50%. ¿De los lobos guerreros? Por supuesto. Son las fuerzas especiales del ejército. ¿Qué más? Los lobos guerreros son la élite de las fuerzas especiales. Tienen las mejores armas, usan tácticas internacionales y desafían a nuestros mejores batallones. Hacen lo imposible por aplastarlos y humillarlos. Lo mejor de las fuerzas especiales. ¡Alto! El licor está prohibido. ¿Cree que sigue siendo un soldado? ¿Lo seré si tomo? Tal vez. ¿Puedo preguntarle quién es? Soy Lon Xiaoyun, comandante de los Lobos Guerreros. ¿Por qué eligió el ejército? Llevo 2 años arrepentido, pero era peor no hacerlo.
¿Es cierto? Es cierto. Beba más. Más. ¿Quiere que me embriague para que diga la verdad? Dirá la verdad. Sí. Bien. Dígame, ¿qué quiere saber? Quiero saber cómo actúa cuando está ebrio. Nunca he estado ebrio. Empecé a tomar a los 3 años. A los 5 embriagué a 2 niños mayores que yo. A los 12 espié mujeres en la ducha mientras tomaba, y a los 17... ¿Qué le sucedió? ¿Su padre lo castigaba? Antes de que yo naciera, mi papá abandonó nuestra casa actual. Mi mamá quería un bebé, así que lo invitó a tomar unos tragos. Papá se embriagó y por eso nací yo. Y ahora estoy aquí. ¡No se rían! ¡Lanfón! ¿Por qué volviste a pelear? Es un hombre puro. Como todos los lobos, no queremos débiles. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, señor. Thank you.
Chao Bin. Comandante adjunto. Un honor, señor. No me gustas. ¿Sabes por qué nos llamamos lobos? ¿Ah? Los lobos son sociales. Un lobo no puede vencer a un tigre o a un león. Pero una manada puede ser invencible. Trabajamos en equipo, no por separado. Señor. Siempre juntos. Hablando de ser individual, la comandante me dijo que halló un excelente francotirador. Pero lo que no he visto es tu excelencia. ¿Qué es lo que ha visto? Si este fuera el campo de batalla, ya estaríamos rodeados. Si no estás alerta siempre, ¿cómo puedes ser francotirador? Si este fuera el campo de batalla, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Señor, eso no me pasaría. ¿Por qué? Es una zona de aislamiento libre, con autos blindados y tanques. Con esa defensa, si los soldados enemigos se ocultaran con éxito en trincheras y yo aterrizara en medio de su emboscada, solo podría haber una razón. Usted y sus hombres han cometido una traición. Y a los traidores los condenamos junto a todos sus ancestros. Esto es rudo. De nuestro estilo. Estando tan cerca, o se besan o pelean. ¿Quiere decirme algo? ¡Yufei! ¡Señor! ¡Es todo tuyo! ¡Sí, señor! Soy el comandante, Yufei. ¡Comandante! Me caes bien. Bienvenidos a los lobos. ¿Qué te parece? Es el ritual de iniciación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque somos los mejores! ¡Díganle a nuevo! ¡La consigna del destacamento! ¡Sé humilde! No me lo esperaba. Saliendo todo. Sí, le entregaste toda la operación a esa mujer, Long Xiaoyun. Y ahora nos mantiene ocupados en el vehículo. Has trabajado duro. Cuatro hombres cayeron con su redada. No quiero ser el quinto. Tengo que movilizar mi base. No quiero puntos débiles. Para que Long Xiaoyun pueda dar la estocada mortal. Lanfang, cuéntanos la historia de los tres disparos. Oye, ten cuidado con lo que dices. ¿Chismoso? ¿No puedes olvidarlo? Llámame señor chismoso la próxima vez. Este tonto preguntó el día en que llegó, delante de todos, por qué este escuadrón tan duro era liderado por una nena. Se equivocó varias veces hasta aprender. Por eso, cuida tus palabras. La comandante es mujer. Y las mujeres son nenas, ¿no es así? ¿Y qué hay con eso? ¿Una mujer no puede liderar? Para mí, no existirían los lobos sin la comandante, ¿no creen? Claro. Él tiene razón. ¿Ah? Es la primera lección. En mi opinión, las mujeres así necesitan ser conquistadas. ¿Por qué tipo de hombre? Bueno, un hombre como yo. ¿Cómo? Pues como... Ha ha ha.
Señora, hay fuego antiaéreo. Regresemos. Activen la carnada. Paracaídas. Abran a 300 metros. Tienen un novato. Que se prepare de inmediato. ¡Señora! Señor, detectamos paracaidistas enemigos. Señor, es una táctica de guerra para grupos grandes. Son solo carnada. Si tienen bombas de carga explosiva y caen en nuestra posición, vamos a tener muchas bajas. Atacamos, nuestro fuego antiaéreo va a quedar expuesto. Que quede expuesto. Que la fuerza antiaérea abra fuego. Sí. Señor, la tropa nos ha autorizado. Señora, el enemigo penetró nuestro sistema operativo de comando. ¿Y qué? Perdimos la autoridad de comando sobre las tropas. La unidad de artillería. ¡Espera! Cuando intentamos penetrar el sistema y abrimos comunicación virtual temporal con el enemigo, Long Xiaoyun hizo lo mismo y dio órdenes a la unidad de artillería. Una de nuestras unidades mecanizadas fue destruida por nuestra artillería. Interesante. Jun, muy buen trabajo. Lo más interesante es que instaló un virus en nuestro sistema de comando operativo. Si diéramos la orden ahora, seríamos bombardeados en menos de 3 minutos. El juego apenas comienza. Sí. Ahora puedes comandar a la tropa directamente. Copia el modo operativo de las fuerzas extranjeras. He lidiado con ellas los últimos 20 años. Señora, hay una unidad militar igual al regimiento. Señora, dos unidades militares iguales al regimiento. Falsas. Señora, perdimos contacto con el comandante adjunto. Si me oye. Ah, se ve totalmente falsa. Quieren que pensemos que es falsa. Así pusieron su base real aquí. Bueno, mejor vamos a ver. Todas las unidades, muévanse rápido. Cuando terminen su misión, vayan al punto de encuentro. Sí, señor. Espere. ¿Qué pasa si quieren que pensemos que pusieron la base real dentro de la falsa? ¿Duda de las órdenes de la comandante? Conozco al comandante enemigo. Creo que esto es una trampa. Sigue las órdenes. Oye, si esta base es falsa, nos van a derrotar.
Los lobos nunca perdemos. Ya empezabas a caerme bien, pero ahora me decepcionas. Siga las órdenes, soldado. Señor, Lanfan viene de la fuerza enemiga. Conoce su forma de combate mejor que nosotros. ¿Me lo llevo junto con Samba para cubrir el perímetro? Cuando esto termine, tendrás que irte. Acampados. Les dije que era falsa. Autos blindados, tanques. Nuestros soldados lograron entrar con éxito al centro de la emboscada enemiga. El comandante llevó a sus hombres a morir por su país. Hay que integrarlo al equipo. Es el comandante adjunto de los lobos. Tienes que traerlo al equipo. Retiren las naves. Sí. No podremos vencerlos. Ni siquiera si bajamos ahora. Parece que los lobos perdimos. ¿Esa base también es falsa? Vayamos a ver. Comandante, lo tengo. Comandante, no pregunten, ya estoy muerto. Informe. El árbitro de ejercicio informa que el comandante enemigo fue asesinado por nuestro francotirador. ¡Ichier! ¡Vaya por ellos! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Sí, señor! ¡Cambien al video! ¡Corten la línea! ¡Que Longshi Ayun vea cómo desaparecen todos sus hombres! ¡Sí, señor! Informe. Recuperamos el video con la tropa. Pero no podemos enviar órdenes. Oye, Lanfan, tengo una pregunta. ¿Qué se sintió derrotar a tu antiguo comandante? ¿Harás lo mismo con nosotros? Él solía decir que esto era real. No, no, dime la verdad. Nadie está escuchando. No te volveremos a engañar. Los ejércitos son reales. Mentira. En combate no hay bombas vacías. Pues yo me uní para pelear.
por lo que peleamos siempre. Como en los videojuegos. ¿Pero por qué pelear? Nada mejor que estar en casa con la familia. Esta es mi hija. ¿No es linda? Otra vez no. No le muestres la foto de mi prometida a todos. Mi hija tiene 2 años, soldado. Déjala tranquila. Llámame papá. Papá. Idiota. Es el comandante Shao. ¿Qué sucedió? Lobos, muchos lobos. ¿Y los otros? Están muertos. Tranquilos, son algunos lobos. Al helicóptero más cercano. Todos son controlados por el enemigo. Los nuestros trabajan con ellos. Usa el canal público para llamar al comandante enemigo. Los helicópteros ya despegaron. Van a llegar en 30 minutos. Li Xie, en cambio, apoya a los lobos guerreros enseguida. Están en graves problemas. Escuchen. Tenemos el objetivo. Sin embargo, está rodeado por toda la fuerza del ejército. Cada lobo guerrero quiere una esposa, pero no tenemos suficientes mujeres. Tendrás una Rosia Yun si tienes disciplina y un Shikin Song si te portas mal. Su comandante está muerto y aún nos persiguen. No me parece justo. ¿Es una venganza personal? Pero lo reportaré al oficial. Le disparaste a tu antiguo comandante tras abandonar tu pelotón. Si fuera tu comandante, te mataría. El antiguo comandante dijo que esto era un combate real. Fang, eres muy rudo.
Muchachos, avancen rápido. Siento algo extraño. Ese comandante es vengativo. ¡Cuidado! ¡Balas reales! ¡Balas reales! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Llama a la base! ¡Esto no es un ejercicio! Pelotón, prepárense para combatir. Cruzaron la frontera. Pidan helicópteros y balas reales. Retirada. Vienen los refuerzos. Esta es mi hija. ¿No es linda? Amigo, ¿no conoces el equipo de Tomcat? Están totalmente locos. Volvieron. Vamos, ¡vamos! Recojan, nos vamos. Hola. Dime, ¿cómo era? Tan defectuoso como su arma. Eso fue fácil. Su asquerosa comida me matará primero que ellos. No lo subestimen. Recuerden, están desarmados. Era una operación de extracción. Tenías que matarlo. Ahora lo complicamos todo. Eso es lo que quiero. Monkey, ¿cómo ves la evacuación? Todo está listo, amigo.
Reporte, hallamos al objetivo. Esto es territorio de la República Popular de China. No tienen permitido entrar. Les ordenamos que se detengan y se rindan de inmediato. Esto se pondrá peligroso. ¿También es parte de tu plan? Caballeros, la función va a comenzar. ¡Oh, eso fue interesante! Instrumentos y mandos del helicóptero inutilizados no sirven. Es una misión armada bien planeada por mercenarios extranjeros. Tenemos la orden de entrar en combate real. Cooperaremos con la policía para cerrar las fronteras. Comandante Xiaoyun va a participar en esta misión. Sí, señor. Interceptamos una llamada de satélite que prueba la invasión de los mercenarios. El autor es un corredor de bolsa internacional llamado Mindon. Mindon. Es el hermano de Hu Yi, asesinado por Lan Fan. Lo raro es que, según la señal captada, ya cruzó la frontera. No estaba lejos de ella. Tonkap, ¿dónde está? Está ocupado. Me dijeron que sería el escolta en esta misión. ¿Qué está haciendo? Tomcat está ocupado, jugando con el ratón. Tomcat, antiguo miembro de SEAL, estuvo en la Guerra del Golfo y dos veces en Afganistán. Tras retirarse, entró en una organización de mercenarios y es el mejor pagado en la actualidad. Nunca ha fallado. Su equipo está formado por soldados retirados de fuerzas especiales de varios países. Niños exploradores chinos. Mindong envió mercenarios de élite solo para vengar a su hermano. Para matar a un soldado chino. Es un hombre de negocios. Cruzó la frontera solo y llegó con Tomcat. Esto no es tan simple como parece. Señor, el piloto se arriesgó por este circuito. Grafito. Añadieron grandes cantidades de grafito a la bomba. Es de apenas una milésima de milímetro. La bomba estalla y el grafito cae en los instrumentos provocando cortocircuitos y arcos eléctricos. Tardará en desaparecer del aire. Ninguna aeronave puede entrar. Notifique al departamento.
Necesitamos lluvia artificial. Una lluvia fuerte para eliminar todo el grafito en menos de una hora. Como lo presumimos, Tomcat mató a uno de los nuestros. Sabe que bloquearemos la frontera, así que la única vía de escape es esta. Antes esta selva era un campo minado y aún está repleto de minas sin estallar y de trampas contra paramilitares. Sugiero el bombardeo en alfombra para evitar bajas propias. Camaradas, vean al compañero muerto frente a ustedes y díganme, ¿qué es esto? Es un desafío. Provocaron a los soldados chinos. En 6 horas, el enemigo podría cruzar la frontera y escapar de China. Les doy la orden de ir a recuperar nuestro honor. Si no logran completar la misión en ese tiempo, pediré apoyo a él para que bombardee la zona entera. El lugar que vamos a proteger está desolado y deshabitado. Si no fuera por esta batalla, quizás nunca hubiéramos venido aquí. No hay bonitos paisajes ni tampoco tesoros, pero para nuestros soldados es el lugar más hermoso porque es la frontera de la República Popular de China. El lugar por el que tenemos que pelear con nuestra sangre y nuestras vidas. Ahora, hagamos un juramento por el honor de nuestros soldados. Quienes nos desafiaron no podrán esconderse. ¡Saludo! ¡Sepárense!
Alfa, esperen. Bravo, retrocedan. Hay minas atrás. ¡Cambien de ruta! ¿Puedes ver el blanco? Dispárale, pero solo hiérelo. ¡Francotiradores! ¡Contraataque! ¡Abajo! ¡A la una en punto! ¡Está fuera del rango de tiro! ¿Dónde está nuestro francotirador? Aquí. Les ruego, hagan un favor, que sea rápido. Comandante, ayúdeme, ¿sí? Por favor. Que sea rápido. Dispáreme, por favor.
noches. Enciérreme si logra volver con vida. ¿Cómo está? Vivirá. Sigue en el flanco, yo me encargo. Un buen francotirador necesita 2.5 segundos. Yo, 2.3. ¿Seguro de que quieres hacer eso? Informe. Solicito permiso. Proceda. Cambien de posición a terreno alto. Andando. Blanco a las 10 en punto. Rápido, disparen. ¡Disparen ahora! Llegó. 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 ¿Estás bien? Diablos. Falló. Le dio mi ropa. Primero regresa con vida.
Shizamba, Shizamba, ¿estás muerto? Despierta, Shizamba, Shizamba. Moriré si me sacudes. Culpa tu mala puntería. Me duele. Lo puedo soportar. La policía envió fotos de Minden. Se reunió con el director de una compañía biofarmacéutica. ¿Biofarmacéutica? Hace un mes, espías comerciales irrumpieron en un centro de control y prevención de enfermedades. Robaron muestras de sangre de muchos voluntarios e información genética de virus. Si la información y las muestras cayeran en manos de esa compañía biofarmacéutica internacional, crearían enfermedades con genes chinos que solo afectarían a nuestra población o aumentarían la tasa de malformación en recién nacidos en un 10.000%. Un arma genética. Ayuda.
Tomcat envió el mapa del desplazamiento militar chino en la frontera. Dijo que bloquearon todo y que tenemos que hallar otra ruta de escape para cumplir con la misión. Mina MD-82B. La explosión cubre 180 grados y 30 metros cúbicos. Fatalidad de 98% con 100 perdigones de acero por dentro. Baja tasa de desarme. El cambio de presión no puede exceder medio kilo. ¡Silencio! Nada. Escúchame. Cuidado. Ten mucho cuidado. Espero mi trago cuando vuelvas. Lanfang. Lanfang. Responde. Lanfang, ¿estás bien? Lanfang. Lanfang. ¡Eso dolió! Long Xianyun, ¿tienes novio? Le preguntó si tiene novio. No. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que no tiene. Shizampa. Hubiera matado a ese grandulón sin ti. Shizampa. Se dice Shizama. Espera. Camarada. Tienes que encontrar a Lanfang. No te preocupes. Lo encontraré.
puedes con mis patadas? Debo admitirlo. No eres el más listo que he visto, pero eres valiente. ¿No sabes mi idioma? ¿Qué? Maldito. ¿Se llaman mercenarios de la zona roja? Son solo niños exploradores. Escúchame. Nunca vuelvan a entrar a China. ¿Dispuesto a morir por tu país? ¿Ah? Te tengo noticias, amigo. ¡No marcas la diferencia! No haces ninguna diferencia. ¿Quieres saber por qué peleo? Por dinero. Espera un momento.
Llévenselo. Cada paisaje tiene su historia. Quienes nos reten no podrán esconderse. Lanfón me pidió darle esto. Oh. Estuvo en la misma situación que usted, pero la superó y salvó a su amigo. Me pidió que le dijera que morir es sencillo, pero vivir con la culpa y la responsabilidad es muy difícil. De viejo. Quería saber cómo te salvaste de la mina. No lo recuerdo. Pero aún me debes un trago. Espera por tu confinamiento. Exploradores chinos.